Tenemos una gran historia, ¿no? De la lira tarmeña, que mi papá Santiago Izquierdo integró a la lira tarmeña. El director, también hablando antiguamente, era el señor Antidio Rojas, que formaban así la Academia de Música, Centro Musical Lira Tarmeña. De ahí proviene el nombre. Bueno, la referencia es que nosotros tomamos la lira tarmeña gracias a Juan Lavado Castro, que en el año 84-5 grabamos el Bodas de Oro de la lira tarmeña, del Centro Musical Lira Tarmeña. No, en esa fotografía miramos que estoy con el saxofón, el quien le habla, Jesús Izquierdo, Santiago Izquierdo como director, Mozart Izquierdo, Víctor Huamán, Félix Palomino. Ahí está el Centro Musical Lira Tarmeña, Juan Lavado Castro, su hijo, y también Vicente Gabriel, el nieto de Ventanita, ¿no? Y hacemos un DVD muy hermoso con el Canal 7 de Tarma, ¿no? Con Manuel de la Cruz, el ingeniero Soto y Enrique Orihuela. Bueno, tenemos la gran historia de la lira tarmeña y nosotros nos damos un honor de haber grabado con Ventanita, ¿no? Bodas de Oro de la lira tarmeña. En el otro long play se encuentra mi papá con la orquesta Picarol Tarmeño. También ahí está Paulino Izquierdo, mi hermano, y todos los integrantes de la orquesta de Picarol Tarmeño: Moisés Machuca, los hermanos Guaranga, Víctor Huamán, Mozart Izquierdo, con su ternito chiquito, ¿no? Y tenemos una gran historia musical nosotros de la orquesta Picarol Tarmeño, y siempre comandando también la lira tarmeña, y gracias a Ventanita, y damos un honor, ¿no?, a la familia Adrián Solano, a Antidio Rojas, ¿cuántos músicos de nuestra bella Tarma? Aquí tenemos presente al señor Santiago Izquierdo, que es ¿no?, el integrante de la lira tarmeña, como director que Ventanita, Juan Lavado Castro, le otorga antes que se muera. Don Santiago, ¿cuánta trayectoria en la lira tarmeña usted como músico, estando más antes de? Desde el año 55, cuando nos hizo grabar por primera vez el general Odría, el bueno Picaflor Tarmeño. Ah, qué interesante, qué Sí. interesante. Y yo te felicito bastante que usted ha recorrido bastante el Perú con la lira tarmeña. También formaste la orquesta Picarol Tarmeño, ¿no? Sí, el año Que vemos ahí en el 58. cuadro del Picarol Tarmeño, tan de Santiago Izquierdo, cuando se sale de la lira tarmeña. Y nuevamente formaste con la familia, con Mozart y Jesús Izquierdo. Tenemos la grabación Bodas de Oro de la lira tarmeña, ¿no? Él cuenta esa historia, fue lo que grabó que hemos grabado Bodas de Oro, ¿no?, del Centro Musical Lira Tarmeña, el año 84 creo que era, ¿no? Sí, con Ventanito, Dul ¿No? Lavado Pizarro. Sí, y Sí. Pizarro ya sabía, fue ahí, sí, grabó su hijo nomás, y Con su hijo Ventanita, ¿no? nomás, él solo ya nos encargó con lágrimas don Juanito Lavado, que seguimos siempre adelante con nuestra música tarmeña, Sí, yo me recuerdo. que nunca se quedan preferencia a otros sitios, pero prefieren nuestra música tarmeña. Sí, eso es cierto, Son papá. los recuerdos. Exacto, con la lira tarmeña se grabó, ¿no?, ese año, el 84, que Ventanita, no, Jesús Izquierdo, quien les habla, y Ventanita nos dio a nosotros el don para integrar a la lira tarmeña. Grabamos ese tiempo en Sono Radio Bella Tapeñita, Triste Tarmeño, Yaraví, Palomita Fugitiva, El Aborrecido, Promesa de Amor, La Mulicia Tarmeña, Me Dicen ¿Por qué no estás junto a mí?, con el huayno Palomita, Amapolita o Amarillito, Hierbabuena, Amor Forastero, La Venganza, Pañuelo Blanco, Lucero, Lucero, En Vano con Tanto Anhelo. No, y felicitaciones, don Santiago, papá. Nosotros seguimos tu paz de ti y siempre vamos a seguir difundiendo la lira tarmeña, como también el picaflor tarmeño. Muy bien, papá, es un honor estar con usted.
Yeah.